Bienvenidos al programa Consultorio Alegra, asesoría legal gratuita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muchas veces, personas han recibido llamadas de un supuesto familiar pidiendo dinero para salir de apuros. Otras personas compran una propiedad que nunca se les fue entregada. Otras personas compran un producto, pero se les entrega otro. ¿Estos hechos se pueden considerar estafa? Esta y otras preguntas las absolvemos hoy con la doctora Julia Nalbarte, de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctora, bienvenida. ¿Qué se entiende por delito de estafa? La estafa es el hecho o la conducta por medio del cual una persona que viene a ser el estafador induce o mantiene en error a otra persona que es el agraviado o el estafado a fin de que se desprenda de su patrimonio, ¿no? A fin de favorecerse él u otra persona, utilizando el engaño, el error, la astucia, el ardid u otra forma fraudulenta. En este delito, ¿cuál es el bien jurídico protegido? El bien jurídico protegido es el patrimonio, llámense bienes muebles o inmuebles, ¿no? Una suma de dinero, un vehículo, una propiedad. ¿Cuándo se consuma o se produce el delito de estafa? El delito de estafa es un delito de resultado. Se consuma, se da cuando la persona agraviada se dispone de su patrimonio, cuando hay un perjuicio de su patrimonio. Es decir, si no existe disposición patrimonial, ¿no se configura el delito de estafa? No, en ese caso no habría delito de estafa. Si el presunto estafador, antes de disponer el bien patrimonial entregado, es detenido o capturado, ¿este delito se ha consumado? Sí, necesariamente, porque ya hubo el desprendimiento patrimonial de la parte agraviada. ¿Toda situación en donde me siento engañado se considera delito de estafa? No, no toda situación en la que me siento engañado constituye el delito de estafa. Para el delito de estafa, como lo hemos dicho, tiene que haber el engaño, pero no todo engaño es una estafa, ¿no? Como lo que sucede en estas compras que se hacen a través de WhatsApp, de Facebook, en el que aprovechando de la necesidad de las personas de comprar productos baratos, emplean el método de que primero depositas el dinero y luego te hago la entrega. Entonces es aquí cuando el ciudadano tiene que ser un poco diligente y cuidar su patrimonio, tomar las precauciones. En estos casos, las fiscalías pues están archivando, ¿no? Porque no constituyen el delito de estafa. Doctora, respondamos ahora las preguntas del Facebook. En el mes de enero del año en curso, compré el departamento de mi amiga, quien aseveraba ser titular del mismo, razón por la cual realicé el pago efectivo del precio pactado, desconociendo que el verdadero propietario era su tío. Siendo así, ¿podré denunciar este hecho por el delito de estafa? No, este hecho no constituye el delito de estafa. En el delito de estafa es una exigencia que el engaño no pueda ser advertido por el agraviado. En este caso, la compradora, que es la parte agraviada, podía concurrir a una información registral que es pública y advertir que la persona que le estaba vendiendo este predio no era la propietaria. Fui a una tienda por departamento y compré unas zapatillas de marca. Posteriormente, descubrí que no era la marca original, sino una imitación. ¿En este caso se configuraría el delito de estafa? En este caso, sí se configura el delito de estafa, porque el vendedor de la tienda de departamento, conociendo la condición de que el producto no es original, se aprovecha de esta situación del comprador, que no es un especialista en marcas y no puede advertir este hecho, y pues el comprador termina siendo engañado y hay un desprendimiento, un perjuicio de su dinero, ¿no? Mi mamá compró un televisor a un bajo precio. Sin embargo, después descubrimos que este tenía una falla interna. Por tal razón, decidimos denunciar el hecho por el delito de estafa. ¿Es correcta la denuncia por este delito? En este caso, la denuncia por el delito de estafa sí es correcta,
porque el dueño y el vendedor del televisor sabía que futuro este televisor pues iba a sufrir este desperfecto, ¿no? Lo cual no era posible de advertir por parte del comprador y no ha sido pues honesto en brindar la información. Entonces sí se configura el delito de estafa. Compré a plazos un vehículo 0 kilómetros. Sin embargo, en el día de la entrega, me di con la ingrata sorpresa que este vehículo contenía un motor de menor calidad. ¿Qué acciones legales podría realizar al respecto? En este caso, la parte agraviada puede denunciar el hecho por el delito de estafa, toda vez que el vendedor no consignó la información del motor y mucho menos brindó una información necesaria y correcta a fin de que el comprador pueda asumir voluntariamente esta compra. Existen muchas modalidades de estafa. Depende de nosotros ser víctimas o no de este delito. Y recuerda, no todo engaño es considerado estafa, pues si nosotros podemos prever este engaño y no lo hacemos, este hecho podría configurar cualquier otro delito, pero no el de estafa. Si deseas mayor información, puedes comunicarte al Fono Alegra, marcando el 1884 o visitar nuestros centros de asistencia legal gratuita en Lima y provincias. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, defendiendo tus derechos.